Zorroako egoitzara etorri gara, batipat, bueno, kezkatzen gaituelako eta uste dugulako gure lurraldean daukagun erronkarik importantenetako bat dela adineko pertsonen kudeaketa egoki bat, zaintza egoki bat egitea. Ez dugu ahaztu behar, 2026-tik aurrera, 80 urtetik gorako 7.000 pertsona gehiago edukiko ditugula gure lurraldean, eta horrek eskatzen duena da baliabide publikoen ikuspegitik eta gizarte osoaren esfortzuaren ikuspegitik izugarrizko erronka bati aurre egitea. Hor, gu garbi daukagu, hirugarren sektorearekin elkarlana ezinbestekoa dela, egin behar ditugu apustua, egin behar ditugu apustua elkarrekin. Berrikuntza jorratu behar dugu, eta behar dan bezalako instalazioak eduki behar ditugu. Zorroako egoitza honek bide ematen digu ikusteko benetan etorkizuna nolakoa izango den, baina hobetu beharrekoak hobetuta, eta horretarako baliabide publikoek egin beharko dute baita ere aurrera pausu importante bat horrela. Hoy hemos tenido en Zorroaga una reunión de trabajo con la dirección del centro. El envejecimiento de la población es un reto al que tenemos que hacer frente no solamente las instituciones, sino también toda la sociedad guipuzcoana. Y para hacer frente a este reto es imprescindible la colaboración entre las diferentes instituciones, esto es Diputación, Ayuntamientos y Gobierno Vasco, y también el tercer sector. Por otro lado, es también muy importante, creemos que es el modelo, el que en una misma instalación haya diferentes recursos, ¿no? Y hemos venido a Zorroaga, hemos trabajado hoy en Zorroaga porque es un buen ejemplo de ello. En Zorroaga tenemos apartamentos tutelados, tenemos residencia de ancianos y tenemos también centro de día. Creo que con la ayuda de todos, con la colaboración de todos, podremos hacer frente al reto del envejecimiento de la población guipuzcoana.